parece que el interés del Real Madrid por Kylian Mbappé pues es más una urgencia que cualquier otra cosa, de acuerdo a las palabras de Giovanni Branchini, agente italiano, que en las últimas horas había dado la declaración que estamos a punto de leerle sobre la inmediatez con la que el Real Madrid, en teoría, de acuerdo a sus palabras, estaría tratando para acelerar el paso de Mbappé a la Casa Blanca. Dice, depende del Paris Saint-Germain, el Real Madrid quiere contar con Mbappé de inmediato y ha ofrecido 50 millones de euros. No sé cómo resultará. Ciertamente me parece que la iniciativa de Florentino Pérez merece atención. Es un mensaje de estabilidad para el sistema, fueron las palabras de Branchini a la Gazzetta dello Sport. Obviamente le preguntaron a Carlo Ancelotti sobre el tema y así respondió el técnico del Real Madrid. Mira, no, como he dicho muchas veces, hablar de jugadores que no están aquí no me parece justo. También tengo muy buena relación con Branchini, que es un amigo italiano. Prefiero no hablar de esto. Dice Carleto que prefiere no hablar de eso. O sea, no dijo no, pero dijo que prefiere no hablar de eso porque es un tema que a lo mejor le faltó decir, rebasa la jerarquía que él tiene en este momento en el equipo blanco. José del Valle, Toño Valle y Fernando Palomo para hablar del tema, Fer. ¿Te convence entonces la negativa de Carlo Ancelotti o crees que existe una posibilidad de que el Real Madrid acelere, saque los 50 en este momento y sobre todo que el Paris Saint-Germain esté dispuesto a aceptarlos? Un gusto saludarles. Bueno, me podré equivocar y no tengo temor de equivocarme. El Real Madrid no va a querer a Kylian Mbappé ahora, cuando lo puede tener dentro de un par de meses y gratis. Eso es una. No creo que Kylian Mbappé se quiera ir del Paris Saint-Germain ahora, cuando ha dicho además que quiere conseguir algo al final de la temporada con el Paris Saint-Germain, que quiere buscar la Champions al final de la temporada con el Paris Saint-Germain. Esa es la otra. La siguiente, ¿cómo va a sacarse de encima el Paris Saint-Germain o aceptar una oferta por 50 cuando hace 6 meses le estaban ofreciendo 280 por lo menos? Y cuando le estarían dejando a uno de sus mejores jugadores al siguiente rival en la Champions. No sé si hay necesidad de ir a una cuarta razón por la cual creo que esto no va a pasar. Después no estuve en la cena de Branchini para saber qué tomó. No, y sobre todo para que nos digan dónde se puede conseguir lo que tomó Branchini. Ahora, muchas veces cuando hablan los agentes, José, dicen lo que alguien quiere que se sepa. No es necesariamente lo que viene de sus palabras, sino a veces que a un club, a un futbolista le conviene que algo se ponga en la conversación, algo esté en la prensa, y ahí es cuando a veces los agentes intervienen como voceros no oficiales de ciertos personajes. ¿Por dónde te imaginas tú? Y si quieres pensar mal, como lo sueles hacer regularmente, adelante, tienes toda la autorización. ¿Por dónde te imaginas que viene la intención de tirar este tema sobre la mesa de los 50 millones para que ya ahora mismo se fuera Mbappé al Real Madrid? No lo sé, Mau, pero coincido con usted. Hay equipos que siempre les gusta estar en la palestra, que siempre les gusta ocupar los reflectores, y el Real Madrid es número uno en ese sentido. Pero coincido con todos los argumentos que ofreció Fernando. Yo no veo viable eso, Mau. Me parece que es una venta de humo. Me parece que esto que desliza Branchini no tiene ningún tipo de sustento sólido por todos los motivos que ya esglosó muy bien Fernando. Yo creo que lo más importante es lo que dijo Mbappé, que mencionó hace unos días que se quiere quedar en el Paris Saint-Germain al menos hasta que termine la temporada. Desde el punto de vista de negocios, tomando en cuenta que estamos en una pandemia y el Madrid también ha sufrido desde lo económico, es inviable que se pague en este momento 50 millones de euros por un futbolista que a día de hoy ya lo puede negociar gratis. Hoy ya puede firmar un precontrato con Kylian Mbappé para que a partir del mes de julio ya pueda ser presentado como nuevo futbolista del conjunto merengue. Así que, Mau, yo creo que esta noticia es venta de humo. Ancelotti fue políticamente correcto, dijo no quiero hablar de esto por no decir que Branchini está mintiendo, pero la verdad, Branchini está mintiendo. Sí, a ver, dijo Carleto, Branchini es un amigo y trató de ser lo más suave posible con las palabras de Branchini. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que no hay un fundamento sólido a esto, pero Toño Valle, pero ¿debería en algún punto el Real Madrid, Florentino Pérez, plantearse? A lo mejor ahí le sembraron como en Inception, ¿no? Le sembraron la idea y dijo, por lo menos lo podríamos intentar.
¿Debería Florentino sí. Pérez entonces, ahora que Inception está en su cabeza, decir, uy, déjame llegar algo, si no 50 o 70 millones, a ver si ya nos traen a Mbappé? Ahora, si así funciona, si así era tan fácil ponerle ideas a la gente en la cabeza, Mau, entonces Christopher Nolan gastó mucho dinero a lo tonto porque hicieron un nivel de sueño tras otro nivel de sueño tras otro nivel de sueño para tratar de implantar, ¿no? Y aquí simplemente basta con que tires una mentira al aire. A ver, yo creo que no pierdes nada con intentarlo, ¿no? Pero sí creo que el no es muy, pero muy, pero muy categórico, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, faltaba nombrar de la lista muy completa de Fer, me parece que solamente una cosa. El Paris Saint-Germain no es el Barcelona, no está tratando de sacarse jugadores de encima en estos momentos, ¿no? Y aunque le termines ganando poco, ¿no? Por lo que pudiste haberlo vendido hace algunos meses, pues Paris Saint-Germain lo que necesita ahorita en todo caso es tratar de explotar las condiciones futbolísticas de Mbappé la mayor cantidad de tiempo que le resten, y no está como que con problemas económicos, y esos 50 millones de euros que podrían hacer la diferencia en otros equipos, no van a hacer la diferencia en el Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, no vas a venir a solucionar problemas, no vas a permitir que puedan inscribir otros futbolistas, ¿no? Dentro de su liga, a diferencia de lo que pudiera pasar con otros equipos. A ver, no pierdes nada con intentarlo, pero no imagino que pase, porque sí creo que el no sería categórico, y además creo que sería muy público, porque sí imagino a Paris Saint-Germain dando a conocer de forma muy, pero muy notoria que el Madrid lo intentó, y que el Paris Saint-Germain de forma clara, contundente y concisa les dijo, no está en venta y mucho menos por esa cantidad. Ya había quedado un poco, Fer, tensa, por decirlo de alguna manera, tensa la relación entre Real Madrid y Paris Saint-Germain por cómo se está manejando la, no es ni siquiera una negociación, pero el tema de Mbappé finalizando su contrato y llegando como jugador libre entonces al Real Madrid. Y mucho de lo que se hablaba durante el verano del por qué el Real Madrid, pudiendo esperar un año para que llegara gratis el futbolista, ¿por qué aceleraría una operación por tanto dinero? Es porque nunca sabes qué puede pasar, y dentro de ese nunca sabes qué pueda pasar está la posibilidad de que a lo mejor Mbappé se sienta cómodo, tenga éxito con el Paris Saint-Germain, le vaya bien en la Champions, gane la Liga, y que a lo mejor por su cabeza pase el decir, con este equipo puedo seguir ganando muchas cosas. ¿Te imaginas ese escenario? ¿Te imaginas que existe esa posibilidad, ese mundo paralelo, en el que a lo mejor Mbappé en mayo dice, a lo mejor no me tengo que ir al Real Madrid para seguir siendo el gran futbolista que yo espero ser? ¿Por qué lado juega Mbappé? Suele jugar por el costado izquierdo. Bueno, muchas cosas pasaron, ¿no? A partir de que el Real Madrid no comprara a Kylian Mbappé, explotó Vinicius. Uh-huh. Está viendo el mejor Vinicius desde que llegó a España. Y este tipo de cosas son las que los clubes de repente no proyectan, no programan, pero que les resultan porque tienen planteles con calidad, con jugadores de muchísima calidad en ellos, como para poder creer incluso que el Real Madrid puede lidiar futbolísticamente sin Kylian Mbappé. Así, el Real Madrid con Vinicius jugando en este nivel, sosteniéndose en este nivel, que evidentemente nadie lo conoce, que tampoco conocemos cómo va a jugar Mbappé, ni siquiera sabemos cómo va a jugar ahora en febrero. Pero sosteniéndose Vinicius al nivel que tiene, creo que el Real Madrid podría tranquilamente, futbolísticamente hablando, creer que lo de Mbappé, si no se hace, no les tendría que doler. Ahora, mediáticamente, por una cuestión de imagen, por lo que significaría en términos de relaciones públicas, si se quiere, la imagen para la marca del Madrid, que decida el jugador, quizás de los tres jugadores con mayor proyección para controlar todos los ámbitos del fútbol, desde lo deportivo hasta lo comercial, en los próximos años, decida no ir al Real Madrid, sería un golpe durísimo para la marca del Real Madrid. Pero insisto, deportivamente, si no llega, ahí está Vinicius, que no se preocupen. Vendrá obviamente dentro del Mbappé Watch, que será incesante de aquí a que se decida su futuro, mucha especulación sobre cantidades, sobre el elemento futbolístico, el elemento mercadológico que representaría la llegada de uno de los futbolistas con mayor proyección hacia los siguientes 10 años en el fútbol mundial. Pero por lo pronto no se preocupen. El Real Madrid muy probablemente no va a pagar 50 millones para que Kylian Mbappé llegue a las de ya a la disciplina blanca. Con Fer, Toño, José, nos vemos en la próxima.